la banda que nos acompaña en nuestro programa de hoy. Es la banda La Lira y viene de Cheste. Naturalmente ellos han cumplido hace muy poquito, en el año 86, el centenario. Es una banda centenaria y una banda pues que ha recopilado muchas cosas, muchos premios y por supuesto ha tenido también muchos directores. Don Francisco Tamarit es el último fichaje, por decirlo de alguna manera, de esta banda y me imagino que estará contento al frente de ella. Sí, muy satisfecho. Muy bien, pues vamos a escuchar a la banda primero con El Abanico y en segundo lugar con ese preludio de La Revoltosa. 9 minutos serán los que tengan de tiempo para consumir estas dos piezas y naturalmente para no ser penalizados. Maestro, adelante cuando quiera. Thank you.
Don Francisco Tamarit, compositor, gran profesor y que ha dirigido magistralmente a esta banda que viene de Chester, titulada o llamada, mejor dicho, La Lira. Y según vemos, nuestro marcador marca 8 minutos 15 segundos, con lo cual no van a ser penalizados. Eso sí, hemos de decirles que un jurado especial será el que delibere sobre cuáles son las bandas que pasen a la final. Esperemos verles allí. Enhorabuena de nuevo. La Lira de Chester ya está preparada. Maestro, cuando quiera. Thank you.
Primer premio, estatuilla y 2 millones de pesetas para la lira de Cheste. La lira de Cheste, y aquí ya mucha se acercan, alegría. Ya se acerca el director. Presidente. Hace entrega del premio. José María Pajín, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Benidorm, acompañado naturalmente de Maite Sánchez, que es la reina de las fiestas de este año. Ahí está Maite también. Y ahí hay un premio especial, que entrega el Ayuntamiento de Benidorm y que la persona que lo va a entregar va a ser el alcalde, don Manuel Catalán. Ahí tenemos aquí a nuestra compañera Puri. Y el alcalde entrega el premio, entrega ese trofeo del Ayuntamiento de Benidorm. A la lira de Cheste, por supuesto. Enhorabuena.